Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mundo se inclina a disfrutar de los placeres temporales sin tomar en cuenta el costo de la transgresión, como lo encontramos en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incluso los creyentes pueden llegar a olvidar lo que Cristo pagó por nuestro pecado, pero es importante recordar que por nuestro bien el Señor sufrió el dolor físico durante las horas previas a su crucifixión. Fue terrible. El Señor fue escarnecido, golpeado y humillado. Después de ser obligado a cargar la cruz, fue clavado en ella y levantado para sufrir una muerte horrorosa. El pecado del hombre. Fue el Señor el que pagó el pecado del hombre, tu pecado, mi pecado. El Señor vivió en este mundo sin pecar, pero en la cruz del Calvario, el Padre Celestial puso sobre él todos los pecados de la humanidad. Y esto lo podemos recordar en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En las horas finales, el Señor Jesucristo fue separado de su Padre, como lo leemos en Marcos 15:34. Nuestro pecado fue la barrera que los mantuvo separados hasta que se completó la obra de expiación. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fue allí que la ira de Dios se derramó sobre nuestro Señor Jesucristo a causa del pecado de la humanidad que cargó en ese momento. Cristo experimentó la condena que nosotros merecíamos. Nuestro Salvador sufrió mucho por nosotros para que pudiéramos convertirnos en parte de la familia de Dios. Recordemos lo que dice Juan 1:12: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi amigo, mi amiga, en esa mañana es bueno reflexionar. ¿Cómo está nuestra vida, nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo va tu vida? ¿Verdaderamente estás agradando a Dios, a tu Padre Celestial, quien derramó su sangre por ti a través de Cristo? ¿Puedes reflejar a Cristo en tu vida? ¿Cómo está tu comunión con tus hijos, con tu esposa, con tus seres amados, con aquellos que te rodean, con tus compañeros de trabajo? ¿Estás hablando de Cristo a través de tu día a día, de tu conducta diaria? Permitamos que la magnitud de su anhelado regalo que Jesús nos hizo nos inspire a amarlo con todo nuestro corazón, de manera que podamos ser Cristo andando. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra. ¿Podemos nosotros también decir eso? ¿Puedes tú, mi amiga, que estás escuchando, decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Tú, varón, que estás escuchando en esta mañana, puedes decir con paz y tranquilidad, con confianza, de que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Tal vez tú has entrado por primera vez y tú dirás: bueno, yo no sabía, estoy escuchando, me agradó, pero ¿cómo es eso de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Como has escuchado, mi amigo, mi amiga, como siempre lo digo, no hay nada fortuito en las cosas de Dios. Dios lo tenía planeado esta mañana para que tú puedas escuchar esta porción de la palabra. Y aquí hemos dicho de que fue Jesús, sin pecado, como lo dice la Biblia, no se nos ocurrió a nosotros.
La Biblia dice que sin pecado Él pagó el pecado tuyo y murió en la cruz. Nosotros, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, ¿no?, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, tenemos la salvación. No por obras, también como dice Efesios, para que nadie se gloríe, sino por la fe. Porque hemos creído en aquel que es, que nos amó tanto, primeramente el Padre, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees tú que Jesús murió por ti en la cruz y que si tú vienes a Él ahora pidiéndole perdón, te va a perdonar y vas a pasar a pertenecer a la familia de Dios, un hijo de Dios, y que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida? ¿Quieres asegurar tu salvación? Porque te aseguro que la venida de Cristo también está muy pronto, pero esta vez no va a venir como abogado, ni como defensor, ni como salvador. Él va a venir como juez. Él va a venir, mejor dicho, en los aires primeramente, ¿verdad? En el arrebatamiento va a venir en los aires, y nosotros los hijos de Dios vamos a ser elevados y no vamos a ir juntamente con Él, pero no va a bajar a la tierra, sino va a venir en los aires. Pero ya en la segunda venida, ya esa es una, la parte de la escatología que no las voy a decir ahora, pero es importante que si tú vienes a Cristo entiendas de que eres salvo de la ira, la condenación venidera. Estamos viendo que el mundo está confundido, está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, en ese mundo estamos nosotros. Y si tú has ingresado aquí, créeme que Jesús está tocando tu corazón y te dice: ven, hijo mío, yo ya pagué por ti. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero verdaderamente pertenecer a la familia de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra todas mis rebeliones. Hazme una nueva criatura. Si tú le dices así al Señor con sinceridad, créeme que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Imagínate cómo nos ama el Señor. Así que puedes hacerlo, y verdaderamente si tú haces esta oración del pecador, como le decimos nosotros, de arrepentimiento, y entregas tu vida a Cristo, entonces va a haber no solamente fiesta en los cielos, sino que también vamos a poder decirte hermano, porque los lazos que nos van a unir no son que terminan con la muerte, sino que son eternos, ¿verdad? Y los que somos hijos de Dios sabemos. En realidad, nadie quiere quedarse para ver la ira de Dios. Dios, por causa del pecado, desata su ira en la humanidad. Pero Cristo ya experimentó la condena que nosotros merecíamos. Por eso que el Señor va a venir por su pueblo en cualquier momento, porque ya las señales están dadas. Si tú recibes a Cristo en esta hora, háznoslo saber. Háznoslo saber, escribe a lupc2011@holmey.com. Debajo de los videos yo dejo el correo electrónico. Y si tienes alguna necesidad de oración, también podemos orar por ti. Que tengas un hermoso día. Nosotros estamos también en Rambler y en Telegram. Así que puedes también visitarnos ahí en Blogger y pedir cualquier necesidad de oración al correo que te hemos dejado. También debajo del video puedes dejar tu comentario. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana. Bueno, ya terminamos la semana, ¿verdad? No quiero despedirme sin antes saludar a Joao Paulo Silva, a Vilma Jara López, José Luis Silva Gómez, a Rosita Correa, Lucy Martínez, Walter Fernández, Riff, Alejandrina Aira Silva, Emmy González. Bueno, son bastantes. Yo deseo que pasen un lindo fin de semana, muy bendecido. No se olviden que el domingo es el Día del Señor. Podamos ir al culto, alabar al Señor y sobre todo también pasar tiempo con la familia, ¿no? Tiempo de orar, tiempo de alabar a Dios.
gocémonos en el Señor. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que deleitémonos en el Señor. Mis amados, con esta servidora Lupe Correa será hasta el día lunes, Dios mediante, pero no se preocupen porque siempre estamos poniendo diariamente videos. Y bueno, que tengan una vez más muchas bendiciones. Y no se olviden de orar por esta servidora. No se olviden también que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por ver los videos. Una manito levantada sería de mucha bendición para que los videos se sigan viendo. Chao, chao.